What's up? What's up, banda? Muy buenos días. Bienvenidos a una sesión más de Café y Artes Marciales. Salud, salud, salud. Cheers. Permítame un segundito. Oh, yes. Excelente. Pues bienvenidos una vez más aquí a este su programa, su podcast de Café y Artes Marciales. Soy su servidor, Frank Soto, y estoy a la orden de todos ustedes. Y les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestra página de Facebook de Master Frank Soto Kinetic Dragon. Sí, señor, Master Frank Soto Kinetic Dragon. También estamos transmitiendo desde la página de International Hall of Fame. International Hall of Fame, la revista de artes marciales de Argentina, que ya tiene el número de este mes de mayo. O sea, ahí podemos ver la revista del número de mayo. Está en versión digital y en versión impresa en papel. Obténgala. Muy buena revista con buenos artículos. Así que ahí ya sabe, ahí estamos. También estamos transmitiendo en vivo desde nuestro canal de YouTube, el canal del Dragón Kinético. Ahí lo pueden ver en pantalla. Búsquenos en YouTube, en el canal del Dragón Kinético. Suscríbase al canal, por favor. Y si quiere recibir notificaciones, dele clic a la campanita para que les avise cuando estemos transmitiendo en vivo o subamos nuevos videos. ¿Ok? Así que estamos por acá listos para iniciar. Permítanme un segundito. Tenemos, por favor, mande sus comentarios. Mande sus preguntas. A ver, tenemos aquí, estamos con el invitado, está batallando para entrar. Ok. Muy bien. Ok. Bien. Mientras tanto, voy a compartir en redes sociales, si me permiten un segundito. Pero ya pueden ir mandando sus comentarios, señores. Ayer tuvimos una excelente entrevista en inglés, para el que pueda verla. Excelente entrevista con el master, maestrazo Tom Bleeker, un peso pesado del Kempo, que tiene casi 60 años en el arte, uno de los alumnos que inició en Kempo en la escuela de la Ciénega, allá en Los Ángeles, que después se convirtió en la mítica escuela de West LA. Este señor, pues, tremendo, tremendo kempoísta, escritor. Escritor de guiones de Hollywood. No, una cosa maravillosa. Si pueden verla, vayan, háganlo. A ver, esto está lentón. A ver, pues. Come on. Ok. Bueno, no me deja aquí. Estoy tratando de compartir el video. Entonces, no se lo pierdan, de verdad. Estoy tratando de compartir aquí. Si pueden, vean la entrevista. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Estamos esperando que entre nada más. Mientras estoy yo tratando de compartir aquí en redes sociales. Aquí estamos. Ok, compartimos. Así que, por favor, ya tenemos saludos aquí en la comunidad. Maestros Casa de la Cultura China, Santa Fe, Argentina. Abrazo de corazón de Ernesto Colberner. Gracias, maestro. Muy bien. Ok, vamos a esperar un momento. Mientras estamos aquí con ustedes, mientras yo voy compartiendo, porque el día de hoy tenemos gran invitado también, señores, sí, señor. Tenemos, nomás que estamos esperando para dar la introducción y dar la bienvenida. El día de mañana vamos a tener al Grand Master Joe Ribello en Coffee and Martial Arts y el viernes nuestra sección de Budo No Seishin con nuestro querido colaborador, el Sensei Axel Cárdenas. Sí, señor. También próxima semana
Tenemos también buenos invitados preparados para ustedes. Déjenme aquí sacar mi agendita, por favor, porque aquí les voy a decir rápidamente, para no equivocarme, quién sigue. Ya tenemos llena la agenda todo el mes de mayo y mes de junio, señores. Sí, señor, va a estar buena. Entonces, bien, para el próximo miércoles tenemos al maestro Víctor Arreguín desde Celaya, Guanajuato, el buen Víctor, representante de la Chinese Karate Federation de aquí en México, de la American Kempo Federation del señor Brian Duffy. Y el día de hoy tenemos al maestro Roberto Vidal, representante de la Chinese Karate Federation en Chile y Latinoamérica. Está batallando un poquito para entrar ahí con los passwords, pero en cuanto pueda lo vamos a tener por acá con ustedes. Mientras, como les digo, yo estoy aquí compartiendo. ¡Tremendísimo, Master Miguel Ángel de Luca, maestrazo! ¡Saludos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esa es la clave secreta! ¡Un abrazo, maestrazo! Espero esté bien. Bendiciones. Uno de los grandes, grandes del arte marcial en Chile. Promotor de las artes marciales chinas. Excelente artista marcial. Gran amigo. Mis respetos para usted, maestro. Pues bien, ya tenemos con nosotros aquí a nuestro invitado, que quiero dar la bienvenida. Hoy va a estar con nosotros el máster o maestro Roberto Vidal. El maestro Roberto Vidal es uno de los grandes de las artes marciales y del Kempo en Chile, en Latinoamérica, con trayectoria internacional. Se inició en el Kempo por allá a mediados de los 70s, debe de haber estado chamaquito, el pequeño, recién nacido, se inició y tuvo una gran carrera como practicante, como competidor de artes marciales, con grandes torneos, campeón en torneos de pelea, full contact y demás, y también tuvo grandes logros en el físico-culturismo o físico-constructivismo. Pero después también hizo del Kempo un estilo de vida, una carrera. Entonces, él se dedicó prácticamente a dar clases, fue director de escuelas, o sea, siempre ha tenido una grande carrera. De verdad que no puedo dar yo todo el currículum porque es larguísimo, impresionante. Y ahora es un promotor y un máster o maestro de Kempo, que su título en Kempo es Senior Professor of the Arts. Él es séptimo grado, que es un grado muy alto en Kempo, representante del Master Sean Kelly, quien ya tuvimos por aquí en Coffee and Martial Arts el mes pasado, alumno directo del maestro Parker. El maestro Roberto Vidal se inició con el finado grande Master Arturo Petit, ¿no? Uno de los mayores íconos del Kempo a nivel mundial, una leyenda. Le aprendió bien, sí, porque ha logrado mucho, así que démosle la bienvenida para que nos comparta él su historia al maestro Roberto Vidal. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar contigo, Frank. Buenas tardes, maestro. Un gran saludo a la comunidad de Kempo y bueno, y a todas las personas también que nos están viendo. Gracias por estar por acá, gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo con nosotros aquí en Café y Artes Marciales. Le están mandando muchos saludos, maestro, así que rápidamente los voy a mencionar. Ya mencionamos acá, saludos de la Casa de la Cultura China, Santa Fe, Argentina, del maestro Osifu Ernesto Kohlbrenner. El tremendísimo máster Miguel Ángel de Luca le manda saludos. El maestro José Antonio Olmos González dice: buenas tardes, maestro Soto y máster Vidal, un fuerte abrazo, nos saludan desde la Ciudad de México, saludos, maestro. Carlos Palmares, conectados desde Maipú, Chile, arriba, maestro. Maestro Julio Millán, saludos, máster, un abrazo muy fuerte como siempre, muchas gracias por compartir, bendiciones. Saludos, máster Julio, que fue su cumpleaños hace un par de días, felicidades, cuídese mucho, maestro.
Tremendísimo, Sam Lee, saludos desde Chile, Master Vidal es todo un referente, sobre todo esos seminarios que hace en Chile donde trae a estrellas internacionales. Claro que sí, excelente. Maestro José Miguel Morales, un grande con trayectoria verdadera y verificable, el gran Roberto Vidal de Chile. Saludos, Frank, y abrazo al señor profesor Roberto Vidal. Saludos, maestro. Ezequiel Coach dice, saludos desde Chile, un gran abrazo. Grande maestro Roberto, presente siempre, agradecido de poder aprender de un grande. Excelente. Claudio Lucas Oviedo dice, buenas tardes maestro, es un gusto escucharlo al maestro Vidal. Tuve el agrado de conocerlo en el 2015, acá los acompaño con unos ricos mates amargos desde Argentina. ¡Salud! ¡Salud, salud! Salud. Mucha gente, muy popular maestro. A ver, Garrafilla dice, hola profe, saludos desde Maipú, Rafael. En la Fuente Viva, por aquí, Padre Luis María, saludos y gracias. Excelente. Tora Reguín dice que sigan los grandes éxitos para ambos, tanto al Máster Frank Soto y al Máster Vidal. Gracias, mi estimado Víctor. Saludos, maestro. Dice, no, el maestro nunca ha traído estrellas. ¿Ha traído leyendas? Trae maestros. Maestros, también son rockstars, yo los conozco, sí, son pesos pesados, leyendas vivientes y rockstars, no, pero sí, sobre todo maestros, gracias por la aclaración. Manda saludos, Leonardo Muñoz, muchos saludos, maestro Vidal y profesor Frank Soto desde San Antonio, Valparaíso. Bueno, vamos a cortar los saludos y le continuamos después, porque si no aquí nos vamos a quedar, maestro, usted es muy popular por lo visto, tenemos muchos saludos. Gracias a toda la gente que nos saluda, ahorita los vamos a seguir mencionando. Maestro, una disculpa por la tardanza ahí por entrar, creo que batalló un poquito ahí en conectarse, pero... Sí, han habido algunos problemas de conexión, de internet, por eso pero estamos bien, ya estamos conectados, estamos bien. Excelente, gracias por estar por acá. Maestro, si, siempre inicio el programa con preguntándoles si es tan amable de darnos una breve reseña de su historia marcial. Digo breve porque no nos alcanzaría la hora, no nos alcanza todo el día en que nos comparta su extenso currículum, que muy impresionante. Ahí estuve leyendo su página web y demás. Obviamente yo ya sabía de usted de hace muchos años, pero si nos puede compartir brevemente su historia marcial para la gente que no tiene el honor o el gusto de conocerlo, por favor, maestro. Bueno, yo comencé mi práctica formal de karate con el sensei Arturo Petit a los 11 años. Y de ahí para adelante se volvió mi forma de vida hasta el día de hoy. Yo soy instructor de full time, de tiempo completo, en general de artes marciales. Igualmente he practicado otra arte, también lo he ido complementando con hace muchos años atrás con lucha, hice boxeo también. Todo para ir perfeccionando y engrandeciendo mi base, que era el Kenpo Karate. Posteriormente, en la misma época que me gradué como cinturón negro también, a la vez fui campeón nacional de fisiculturismo, fui el tercer mejor fisiculturista de Chile en aquel año. Wow. Y a la vez obtuve mi cinturón negro, simultáneamente. Después por el proceso, bueno, fui un competidor de fisiculturismo 10 años de competición. Mucha gente entrena y dice, yo hago fisiculturismo. No, yo fui un campeón de una persona que compitió muchos años en culturismo también, y paralelamente estaba recién llegando el kickboxing, el full contact. Empecé a viajar también, fui varias veces a Argentina, me hice grandes amigos como hasta el día de hoy, que todavía son como Ricardo Fabián Baliño, que está en Florida actualmente, Rubén Brown, que hace jiu-jitsu, Gracie Jiu-Jitsu Kung Fu en Argentina. En fin, es una gran gama de amigos que tengo en general en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, y actualmente tengo bastante amigos también en México. Maravilloso, maravilloso. Aquí cuenta con un amigo también, maestro, a sus órdenes. Gracias, muchas gracias. Además, digo, veo en usted una dedicación tremenda por el arte marcial.
como decía, no nada más Kenpo, también lucha, boxeo, competidor de full contact y aparte el fisicoculturismo, que para la gente que no lo sepa, pues eso lleva muchas horas de entrenamiento, o sea, es una dedicación, estaba dedicado en cuerpo y alma a todo esto. Y ahora se dedica, ¿en qué momento, maestro, decide convertirse en sensei? O sea, empezar a dar clases y tomarlo esto como estilo de vida. ¿Desde sus inicios lo vio así? Sí, lo que pasa es que mi carrera, o sea, yo siempre cuando entré en la primera clase, la primera vez que yo entré a la clase, yo tuve la suerte de estar en el horario de 9 a 10 de la noche en la escuela del sensei Arturo Berito. Y era el horario de que él hacía clase a los instructores. Entonces tuve la suerte de que justamente la clase donde yo, en la sala donde estaba, el dojo donde estábamos nosotros, teníamos que pasar por la clase del sensei para poder entrar a ese dojo. Entonces muchas veces nos teníamos que quedar parados viendo la clase del maestro, porque él estaba tan concentrado haciendo sus clases, todo. Entonces teníamos que esperar que nos respondiera el saludo para que nos dejara pasar. Y muchas veces en la primera clase vi que estaba haciendo una técnica muy parecida a cinco espadas. El sensei Petit ya en ese momento era sumamente conocido, salía en sábados gigantes con Mario Kreutzer, el Gerdón Francisco, iba constantemente a la televisión, tenía una columna que era el día de la tercera, las manos vacías, era una persona muy connotada. Entonces siempre estuvo en mí el poder practicarlo, tuve la suerte de tener un primo que practicaba artes marciales también, y él me enseñaba un poco, pero formalmente cuando fui la primera vez a la clase pude ver al sensei y yo dije, esto es lo mío. Yo dije, aquí me quedo. Y de ahí para adelante hasta el día de hoy. O sea, yo vivo de esto. Soy instructor full time. Y a través del tiempo tuve un hobby. Y ese hobby, después pasé a ser cinturón café, miembro del equipo de combate también, fue instructor de la escuela del sensei Arturo Petit. Y en base a eso yo pude empezar a tener en el fondo un trabajo. Y tenía un hobby. Y ese hobby fue el fisiculturismo. Entonces el karate contribuía a mi hobby, que era el fisiculturismo, que es un arte, una ciencia y un deporte. Es algo que abarca muchas horas de dedicación, no solamente entrenamiento, sino la alimentación, la suplementación, la rutina de entrenamiento, las dietas, que es tremendamente duro. Y a través de todo ese periodo de tiempo, bueno, yo pude lograr paralelamente mantener las dos cosas. Aproximadamente a los 35 años empecé a conocer que el tiempo que nosotros practicábamos acá en Chile era una combinación en el fondo era el tiempo de Arturo Petit. Ya no es, muchos lo llaman choto tiempo, está lo mismo en el fondo, porque cuando partió Ed Parker con Arturo Petit eran muy similares en un aspecto, que Ed Parker tampoco tenía su sistema hecho e inclusive utilizaba términos de karate para mucho, inclusive hasta en los rangos, sandan, etcétera, ocupaba términos de karate. Entonces, el sistema que nosotros aprendimos era una mezcla de kempo, de karate shotokan, combate kyokushin, un elemento que mucha gente piensa que es malo o es criticable, y para mí es todo lo contrario, El sistema de Arturo Petit, llamémoslo así, me permitió abrir muchas puertas. Yo tengo grandes amigos, me gusta ir a seminarios de karate do, por ejemplo, y comprendo el vocabulario japonés gracias a eso. Entonces, por ejemplo, puedo hablar de karate, puedo hablar de estilos como tradicionales, sé la diferencia entre un shotokan y un chorin ryu, sé la proveniencia en base a todo eso. Entonces, pero a través de pasa el tiempo, más o menos 33 años, 34. En esa época empecé a tener contacto, un poco antes también, con gente de Estados Unidos y de Europa, de Kenpo. Y empecé a recibir los programas técnicos. Aparte también el sensei Petit y su señora, la señora Carmen. La señora Carmen me regaló un manual también, donde salía todo el programa escrito en inglés. Entonces yo tuve que ir traduciendo técnica por técnica, en fin, y empezar a comprender el sistema, ver las formas que no eran las mismas, aprender que habían otras posturas, que no existía el kokutsu, que existía la reversa, y en fin, así se fue dando hasta que pude más o menos ir dominando el sistema y pude viajar a Europa. Y tuve la suerte de estar en el año 95 en un gran seminario donde hubieron varios maestros en esa oportunidad, que organizó la IKK,
lo organizó José María Gutiérrez, Hernández, otras personas más. Bueno, le envío un saludo también a la gente de España también, que tengo grandes amigos en España, bien. Y participé en ese seminario que fue muy bueno, estuvo Frank Trejo, Dorín Coliandro, Gilbert Vélez, Sacha Williams, Roy McDonald, pude conocer a Ángel García de Cayuquembo también. Excelente. Entonces fue un muy buen seminario y me permitió clarificar muchas cosas. Paralelamente yo ya tenía una escuela también acá en Santiago, está separado por comuna, yo tenía una escuela en Maipú, una escuela grande, y en base a eso cambié el sistema, pude cambiar el sistema de Arturo Petit por el sistema tiempo de Parker. Y así seguí hasta el día de hoy. O sea, después, posteriormente, ya en el año 99 me integré, en el año 93 también, perdón, antes de viajar a España, ya estaba en la Municipalidad de Maipú, donde actualmente todavía sigo trabajando durante muchos años. Soy el profesor más antiguo de la Municipalidad de Maipú en deporte, el Departamento de Deporte. Y en el año 99 entré a Duo QC, y es un instituto profesional dependiente de la Universidad Católica, en la cual también participo en las ramas de deportes, donde hago karate, defensa personal. Estoy a cargo del gimnasio de pesas en las mañanas también, en el Duo QC de Maipú. El instituto profesional más grande de Chile. Entonces no puedo estar en todas partes, porque también están otras regiones, etc. Pero cuando yo entré al Duo, había solamente tres sedes, que era San Carlos de Apoquindo, Antonio Varas, Alonso de Valle. Y posteriormente pude entrar a una, después entré a la otra, y después se creó Alameda, eso se fue expandiendo. Hasta hace unos 4 años atrás que ya no pude porque ya era muy grande el instituto, más las municipalidades, y me empecé a quedar en los horarios donde yo más me acomodaba por horario y los tiempos, para aprovechar los tiempos en el instituto. Y actualmente estoy en 13, que son Duoc San Carlos de Apoquindo, Duoc Alameda y Duoc UCS de Maipú, donde reparto mi día, aparte de la Municipalidad de Maipú, donde trabajo en talleres de karate deportivo, y también en jardines infantiles de Integre y Junji con niños de 3 años, medio mayor. Wow, maestro. Quería comentar algo de lo que dijo del sistema de Kempo de Petit. Yo creo, a mí no me tocó, yo no tuve el honor ni el gusto de conocer al maestro Petit, me hubiera encantado conocerlo, pero creo, yo soy de la siguiente teoría, a lo mejor usted me puede decir, maestro, que el gran parte del éxito, porque fue una persona súper exitosa el maestro Petit, gran parte de su éxito, el sistema de enseñanza que él tenía, a ese Kempo, con ese estilo de pelea Kyokushin que menciona, con esa encanto japonés de los nombres y los, ¿no?, la disciplina japonesa y demás, porque eso al latino nos gusta, ¿no? No sé qué me puede decir de eso, maestro. Bueno, el sistema del Sensei Petit era una combinación. En el fondo, él trajo a Robert Tree a Chile en el año 68, entonces él aprendió de un estilo muy tradicional. El estilo del maestro Robert Tree era Churi Ryu, que es un estilo okinawense tradicional. Uh-huh. Posteriormente, el mismo año después se cambia a Kempo y trae, por recomendación de Robert Tree, trae a Ed Parker. Curioso. El cual también utilizaba términos en esa época japoneses, porque él estaba en un periodo, al igual que el maestro Parker, está en procesos de continuo cambio, es un sistema. Y teníamos formas tradicionales de el naranjo, por ejemplo, que se llamaba Taesho Narewasa, que es una forma de Churi Ryu que le dejó Robert Trías. Practicábamos los Heian, los Heian del 1 al 5, pero lo llamamos Pinam. Posteriormente también teníamos una forma que se llamaba Chinichuan, que se hacía en forma aislada, pero en el fondo es una forma de dos personas, como el Chuman Set, que es una forma de Kung Fu chino. Teníamos algunas cosas de Kempo, como por ejemplo la forma corta 1 y la forma corta 2. Eso era de Kempo. Y teníamos un kata que era la tesis de Cinturón Negro del Sensei Petit. Hay controversia en ese aspecto, pero que se llamaba Katoke, que era un kata de bloqueos. Básicamente eso se componía en forma, y las defensas personales se llamaban Nippon Kumite, que eran como técnicas tradicionales,
Y teníamos defensas personales, que en el fondo eran cinco técnicas de Ippon Kumite y cinco de defensa personal. Todo eso convertía, sí, confirmó al sistema del sensei Arturo Petit. Y aparte el combate que hacíamos, que era combate Kyokushin, no lo sabíamos, pero en el fondo, cuando después con el tiempo nos tocó ir a competir y ir a combate al punto, nosotros no teníamos idea de lo que era punto, tuvimos que aprender en un mismo torneo, yo aprendí a competir punto, no sabía. Y ahí es donde está el sensei Patricio Cifra. Él justamente tenía un amigo que entrenaba en Maipú con él, en la escuela de Patricio Cifra, y él nos ayudó. Nos dijo, no, ustedes tienen que marcar el punto de esta forma, así se marca acá. Y en el mismo momento, nosotros como, porque nosotros hacíamos caras de contacto, en el mismo momento tuvimos que ir aprendiendo el combate al punto. Y eso fue un saludo al sensei Patricio Cifra. Él fue el que nos ayudó a comprender el combate al punto. Así que siempre agradecido por eso también. Excelente, excelente. Qué interesante. Porque además, nosotros juzgamos injustamente, nosotros me refiero a la comunidad en general, cosas que no entendemos porque no conocemos el contexto que se vivía en ese momento, finales de los 60s, principios de los 70s, no lo conocemos, o sea, podemos especular, etcétera, pero no conocemos el contexto marcial de la época, al menos que haya uno estado ahí entrenando, y entonces entender todo esto da luz, a mí me parece, de verdad, yo tengo admiración por el señor Petit, porque por las historias que se cuentan, por la promoción que todavía vemos en YouTube de los videos que hizo, que ahí con Don Francisco, etcétera, etcétera, toda la gente que llevó a Chile, además él es mencionado en los libros de Parker, es reconocido en el mundo del Kenpo a nivel mundial, su nombre pesa en el mundo del Kenpo americano, en el mundo del Kenpo de Parker, entonces eso uno como latino, pues es admirable y es como un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, hay que ponerse justamente en el contexto del tiempo. Por ejemplo, traer un maestro actualmente igual, por ejemplo, Chile, nosotros estamos en el último rincón de Sudamérica, por ejemplo, de Estados Unidos, tenemos que considerar gastos de traslado, por ejemplo, el pasaje en avión, la alimentación, el hotel, los honorarios de los maestros, en fin, una serie de gastos, pero antiguamente era mucho más difícil, porque, por ejemplo, para poder tener contacto, ahora nosotros estamos contactándonos fácilmente, claro. Pero en el año 70, en el año 80, una llamada, había que llamar por teléfono, y una llamada era carísima, hacer una llamada a Estados Unidos, carísimo, era carísimo. Hacer una carta significaba que usted, la carta, yo le enviaba 2 semanas después, usted la recibía. Entonces, en base a todo eso, eran tiempos mucho más difíciles de poder organizar cosas. Entonces, ese contexto es fundamental también. Claro. El punto de contacto, de poder organizar, nosotros lo solucionamos ahora con la tecnología, ahora, pero en esa época, 3 semanas, 2 semanas, una llamada a Estados Unidos, otra llamada. Entonces, traer lo otro más valorable, que trajo maestros, maestros top de aquella época, los trajo a Chile. Justamente trajo a Ed Parker, lo trajo 3 veces, trajo a Bill Wallace siendo campeón, trajo a Ben Urquide siendo campeón, Eric Lee había sido campeón recién, campeón americano de formas en Estados Unidos, trajo al maestro Fumio de Mura, muy respetado, siempre ha sido respetado el maestro de Mura, en fin, Robert Trias lo trajo en el año 68, entonces... hay que saber valorar ese tipo de trabajo que hasta el día de hoy posicionó muy fuertemente al Kenpo dentro no solamente de Chile, sino en Sudamérica, gracias a ese trabajo. Además, él fue el que llevó Kenpo, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? Correcto, correcto. El producto de Venezuela se da por dos grupos, un grupo que es del grupo del señor Carlos, que falleció, el señor de la escuela Oscar Ate, del señor González. Pero también es justamente en esa época había un chileno que estaba viviendo en Venezuela, que era el primer alumno, fue el primer alumno de Sensei Petit, después posteriormente fue el señor Víctor Valdivia. El primer alumno era el señor Felipe Soto. Felipe Soto estuvo viviendo varios años en Venezuela
y dentro de las grabaciones, dentro de lo que se ve el Caracas 750, por ejemplo, cuando se ve muchas, en muchas partes se ve al señor Felipe Soto, y de hecho las traducciones, cuando el señor Palanzo hace la forma, forma larga uno, hágase los nombres, esa es Felipe Soto, que era un practicante, él recibió el cinturón negro en la época de los 70, más o menos, el año, fue como, digamos, la primera promoción de cinturones negros que hubo como Kenpo. Sensei Petit tenía ya del año 64, 65, en esa época estaba pasando por varios sistemas, varios estilos, Shotokan, Kyokushin, y en la medida que iba sacando cinturones negros de esa época. Y posteriormente, en la medida que él se cambió de estilo, algunos se quedaban en el estilo, viajaban a Argentina, a Brasil, y buscaban la representación de ese estilo para quedar como representante. Por ejemplo, cuando trajo al maestro Robert Trías también, trajo a su representante de Argentina, estaba Hideo Tsuchiya, y ahí uno de sus cinturones negros, por ejemplo, se quedó con Tsuchiya después, posteriormente, que es el Arturo Wong, el sensei Arturo Wong. Él era alumno de Arturo Petit, pero él después no pasó a Kenpo. Hubo mucha gente que no llegó a Kenpo. Cuando ya el maestro sensei Petit pasó a Kenpo, muchos se fueron a Goyo Ryu, a Shotokan, y actualmente fueron las bases de su estilo también acá en Chile. Wow. Tenemos más comentarios, maestro, si me permite. Leonardo Muñoz, muchos saludos, maestro Vidal y profesor Frank Soto desde San Antonio, Valparaíso. Gracias, saludos. Gustavo Panzer Godoy, un honor conocerlo, es de las personas que ha hecho de su vida un concepto de marcialidad pura. Ah, gracias, excelente comentario. Roberto Lorca, saludos a mi maestro Roberto Vidal y a ti, Frank, un abrazo. Gracias, Roberto. Gladys Vergara dice, saludos, maestro Roberto, un abrazo. Jim Reyes dice, saludos, maestro. Marielena Araya Cortés, saludos, maestro Roberto Vidal. Wow, maestro, es usted muy conocido. Internacional Hall of Fame, Baliño y Brown, grandes maestros. Saludos, mis estimados, desde Argentina. Gracias, saludos. Máster Juan Martín Álvarez, saludos, maestro. Saludos, máster. Saludos. Gracias, saludos a toda la gente de Argentina y a la revista Internacional Hall of Fame de Argentina, y ahí que nos deja transmitir por su página de Facebook. Gracias. Marilena Araya dice, gran entrevista, muchas gracias. Gracias a usted. Vladimir da Silva Javier, saludos desde Brasil, maestro, saludos. Ok, tenemos más saludos por acá. Antonio MC dice, hola maestro, ¿qué opinión le merece el maestro Raúl Gutiérrez de Kenpo Fushi? Un saludo desde España. Para usted, maestro. Sí, no, el maestro Raúl Gutiérrez, en el año 95 yo aproveché de estar con él. También un muy buen maestro, es el introductor del Kenpo en España, fue alumno de Sensei Petit, ampliamente conocido, es una gran persona, un gran maestro, con mucha dedicación, viajó innumerables veces a Estados Unidos, es un practicante, es un chileno que es digno de conocer y una gran persona. Un saludo para el sensei Raúl Gutiérrez. Excelente, excelente. Sí, un maestro con una gran trayectoria, definitivamente. Ramón Morales Álvarez dice, un crack del Kenpo y de la historia. Saludos, maestro Vidal, desde el sur de Chile, Kenpo Calbuco. ¡Os! Saludos, Ramón. Profesor Eric Alfaro, un fuerte abrazo a ambos. Excelentes exponentes, difusores y amigos en Kenpo. Saludos, maestro. Luis González dice, felicitaciones, maestros, por el programa. Gracias, saludos. Gracias. María López, gran entrevista, maestros, abrazo grande desde Argentina, abrazo, gracias. José Barraza Tapia, saludos, maestro. Saludos. Martín Pérez, saludos, gran programa. José Miguel Morales dice, pocas personas pueden hablar de la base y desarrollo del Kenpo en Chile, protagonista y testigo. Selleido Sudamérica, Emi, dice, saludos para ambos. Gracias, saludos. Saludos. En La Fuente Viva dice, nuestro maestro es historia viva. Excelente. Rubén Alejandro Almonacid Muñoz dice, saludos cordiales para ambos, en especial al maestro Roberto Vidal, un gran conocedor del Kenpo en Chile. Mis respetos para ambos desde la isla de Chiloé,
Mis saludos, gracias. Saludos, Rubén. Master Iván Celsi Salinas, Roberto Vidal, una enciclopedia del Kempo, un historiador viviente. Saludos a ambos. Saludos, Iván. Master Roberto Vidal, gracias, saludos. Saludos, maestro. Dante Parodi dice, saludos, maestro. Abraham Flores dice, un saludo, maestro Vidal, un orgullo haber aprendido con usted. Gracias. Saludos, Dante. Saludos, Abraham. Y International Luelmo, Kempo, Argentina, Kempo Karate, saludos, maestros desde Mendoza, Argentina. Gracias, saludos. Héctor Pedrena dice, saludos desde Uruguay. Bien. Maestro, muy interesante todo lo que nos platica. Maestro, platíqueme un poquito también. Bueno, tengo que decirlo, hace aproximadamente un mes estuvo con nosotros el Master Sean Kelly de Kempo de allá de Florida, excelente promotor de Kempo, excelente maestro, una gran entrevista, estuvimos platicando bastante y usted salió ahí a la plática como alumno del Master Sean. También tuve el honor de entrevistar, gracias a la gestión del maestro Kelly, a la leyenda Bill Superfoot Wallace, y también lo mencionó, maestro, ¿no? Y ambos se expresaron muy bien de usted. También tuve la oportunidad de entrevistar al Master Rainer Schulte, promotor de Kempo, introductor del Kempo en Europa, y también lo mencionó, maestro, así que usted es reconocido por los pesos pesados allá en Estados Unidos, y sé que usted los ha llevado para allá. Aquí tenemos algunas fotos, aquí lo tenemos a usted con la leyenda Bill Wallace, acá tenemos otro de sus eventos. Ah, también tuve la oportunidad de entrevistar al Master Brian Duffy, quien es maestro de José Miguel Morales, y también lo mencionó ahí con el evento. Entonces, su faceta, maestro, como promotor del Kempo, organizador de eventos, la gente no tiene idea, a mí me ha tocado organizar eventos, seminarios también con gente de fuera acá en México, no tiene idea de lo complejo y de la cantidad de trabajo que esto lleva y de apoyo. Debe de tener usted un buen equipo de trabajo, gente que trabaja ahí con usted, porque esto usted solo me parece pues una tarea imposible, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, claro, tengo un gran equipo de trabajo que siempre está apoyándome, que son mis cinturones negros, y mi equipo directivo, más, por supuesto, los alumnos y también la Municipalidad de Maipú, en este caso, y el dúo QC, con el Departamento de Deporte de ambas partes, donde me han ofrecido su ayuda durante todos estos años también, para poder organizar, de hecho, eventos, tanto en la Municipalidad de Maipú, en base a los alcaldes que han habido, bien, y también en diferentes sedes del dúo que me han facilitado las sedes para organizar seminarios, para llevar a los maestros. Entonces ya por lo menos es una gran ayuda, porque ya es un ahorro en dinero, arrendar un gimnasio, algo, ya es un costo extra, hay que sumar eso, más la alimentación, los honorarios, los pasajes, el hotel, etcétera. Entonces, cuento con un gran equipo de trabajo, un gran apoyo de los departamentos de deporte de Dúo QC y de la Municipalidad de Maipú, y eso es un gran respaldo. Y aparte, mis cinturones negros también, y los alumnos que están conmigo, y que muchos son amigos, más que amigos ya. Ya llevamos muchos años trabajando juntos, entonces es parte de todo un más, y más que ser un promotor, me siento, soy una persona que vive la realidad. O sea, yo siempre dije, o sea, me gustaría haber conocido el parque. Cuando el Sensei Petit lo trajo, lo conocí, lo vi. A lo mismo al maestro Bill Wallace, pero mucha gente de repente que habla mucho, pero no hacen cosas. Y para generar actividad, movimiento, hay que generarlo. Hay que organizar cosas. Porque en base a lo que uno organiza también va proyectando. Y esa proyección permite abrir puertas. Y al abrir puertas, todos crecemos. Y por eso no me siento un promotor. Me siento una persona que quiere aprender de los maestros y no solamente conocerlo a través de un video o a través de un libro, sino preguntarle personalmente. Escuchar es dudar, ver es creer, sentir es creer verdaderamente. Ese para mí ha sido una de las cosas que me ha permitido lograr ese trabajo.
desde el año 2006 empezamos con Chon Kelly, 2008 trajimos a Sparker Jr., 2009 trajimos al maestro Kelly con íbamos a traerlo con el maestro Mike Peake. El maestro Mike Peake no pudo venir, hubo un desastre en Colorado, no pudo venir. Tuvimos que organizar a los 6 meses, no habíamos terminado un seminario, y traer al maestro Pico, si no perdíamos los pasajes, por ejemplo. Para no perder ese pasaje, tuvimos que traerlo. No habíamos terminado de reponer un seminario y tuvimos que traer al maestro Mike Peake un tiempo después. Y eso se ha logrado en base al apoyo. Por ejemplo, justamente la foto donde sale el maestro Mike Peake, que pasó recién, donde estamos. Esa foto es el dúo de el anterior. Donde estamos con esa foto es el dúo QCC de Maipú, que nos facilitó las instalaciones en esa oportunidad para poder desarrollar el gran seminario que hizo el maestro Michael Robert Peake acá en Chile. Maravilloso, maravilloso. Yo menciono la faceta de promotor porque no cualquiera logra lo que usted ha logrado, maestro, y este equipo de trabajo que usted tiene habla muy bien de usted y de sus capacidades, porque podría uno decir, ay, es que tiene un gran equipo y por eso lo logra. Sí, pero ¿cómo fue que logró ese gran equipo, no? ¿Cómo tiene Exacto. todos esos cinturones negros? ¿Cómo es que ha logrado el apoyo de la municipalidad? Porque también se dice fácil, ¿no? Ay, sí, la municipalidad, sí, pero hay trabajo, pues. Eso es lo que la gente no ve, el trabajo que hay detrás de todo esto. Por eso se lo menciono. Y usted como maestro hace una gran labor, como dicen, manteniendo la llama viva del Kempo y, como digo yo, y expandiendo ese fuego, porque no nada más mantiene viva la llama, usted expande, es un gran ejemplo de expansión y de compartir el arte. Al traer a todos estos, llevar todos estos grandes maestros ahí a su tierra y darles acceso a los alumnos a esto, porque como dice, no es fácil, ¿no? O es muy fácil decir y comentar y que, pero llevarlos, generar esa convivencia con los alumnos y que tengan esa oportunidad de estar compartiendo con estos grandes maestros, a mí me parece fenomenal. Sí, por ejemplo, cuando el Sensei Pedí traía a los maestros, eran verdaderas estrellas. O sea, en el fondo, uno los llevaba a la escuela, nosotros los veíamos pasar a los maestros, nos podíamos tomar en una hora, nos tomábamos fotos, y la gente que podía estar más cerca eran los que tenían el dinero, que era todo más caro, para poder participar en el seminario, podían compartir más con los maestros. Pero la otra escuela, lo único que veían a los maestros cuando entraban y cuando salían, porque Ahora, se llenaban, se repletaban. Y en este caso, lo que nosotros hacemos no es sentar al maestro a lo lejos, sino acercarlo con nosotros. Y desde el niño pequeño, desde el niño de 3, 4 años que está con nosotros, hasta la persona más adulta que practica con nosotros, todos puedan conocer a los maestros y compartir y acercarse y compartir con los maestros. entiendo este comentario. El maestro nunca ha traído estrellas, trae maestros. Excelente. Ahora sí lo entiendo. Gracias, gracias. Excelente. Tenemos más comentarios, de hecho. A ver, permíteme. Nos quedamos aquí en saludos desde Uruguay, ¿verdad? Saludos. Sam Lee dice, hay unos videos en YouTube de Master Vidal peleando, tremendo peleador. Excelente. Jorge Andrés. Huichalaf, espero que lo haya Huichalaf. dicho. Sí, lo Jorge dije bien. Huichalaf. Huichalaf. Excelente. Saludos, maestros. Saludos, Jorge. CF. Edgardo Vélez dice, un saludo, Master Vidal, un muy buen amigo y además un buen maestro. Para mí un verdadero maestro y gracias a Dios he estado en sus seminarios, así como el de su maestro, el señor Sean Kelly. Yo empecé viendo sus formas en video, VHS, en esos tiempos cuando no había el suficiente material y por suerte me llegó un video y así aprendí las formas desde la corta 1 a la long 3. Saludos, maestro Roberto, y lo estimo mucho. Saludos, Edgardo, él es de Concón. Wow. Kempo Karate Vicuña, el mejor maestro de Chile, lejos. Saludos, Excelente. Felipe, y a toda la familia y a los alumnos, ¿eh? A la familia de Vicuña. En La Fuente Viva dice trabajo y harto dinero. Exacto, sí. Sí, padre, exactamente. Él es Es el padre caro Luis María. desde los boletos de avión, para empezar, es caro viajar de Estados Unidos a Chile, no es nada económico y
varios maestros de hotel y comida, como dices, sí, es una inversión fuerte. María López dice, en Chile es muy reconocido el Kempo, muchas escuelas. Estuve en un seminario con el maestro Guido Polidori y Carlos Woolman, grandes profesionales. Excelente, y saludos a los maestros Polidori y Woolman, claro que sí. Saludo a ellos. Gracias, María. Luis González dice, ¿qué fue lo mejor que le dio las artes marciales? Ah, qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, un detalle, el padre Luis María, él es uno de mis cinturones negros también, y una de las personas que ha estado desde el principio trabajando, y ha sido una de las personas que nos ayuda a traducir cuando viene el maestro Kelly, el padre Luis María Avendaño. Así que un gran saludo para el padre Luis también, que el que habla de los maestros. Y, sí, ¿ya? Excelente. Él es, por eso dice lo del dinero y todo, porque él ha visto el trabajo, lo que cuesta hacer esto. Así que un saludo, padre, padre Luis, padre Francisco, al padre Julio, que está en Tucumán, Argentina. También, bueno, y tenemos al pastor Juan Carlos Castro, al Marza también, un saludo, que son todos parte del grupo. Ellos siempre han apoyado de corazón, y eso es muy importante. Bueno, para mí las artes marciales son todo. Son parte de mi vida, todos los días, de lunes a domingo. Desde los 11 años que yo tomé este camino, no me he salido ningún día. Una vez me salí porque estuve enfermo de tifus, estuve como 20 días muy enfermo, y por eso no me tuve que salir obligado. Pero hasta el día de hoy, o sea, me han dado muchas cosas, me han dado lo que soy, mi formación como persona, me enseñó a transmitir algo que me gusta mucho, el mensaje de unión, de poder compartir algo que encuentro que es una filosofía, es una forma de vida, con niños pequeños de 3 años y con personas adultas en un mismo día, lo cual es muy reconfortante también. Y mucha gente de repente me dice, ¿cuántas clases he hecho en el día? 8 clases, 7 clases en diferentes partes para poder completar esta agenda tan variada que es. Pero ¿cómo lo hago? Y simplemente lo hago porque disfruto haciendo lo que hago. Para mí en el fondo no es un trabajo, yo hago lo que soy, en el fondo estoy enseñando, promoviendo, difundiendo lo que es en general el tiempo, y en general la arte marcial y el deporte, la salud, el bienestar físico, el bienestar para las personas. Por eso, eso es lo que me ha dado la arte marcial, me ha dado la persistencia, el momento de sacar fuerzas de adentro. Una vez el maestro Frank Trejo me dio un mensaje que ha sido tan valorable. Dentro de los seminarios que hemos tenido, han habido momentos muy duros muchas veces. Y cuando estuve en España me dijo, Roberto, yo veo que tú vas con el tiempo, tú vas a tener grandes dificultades porque tú vas a hacer cosas. Tú eres una persona que va a hacer cosas. Pero te vas a encontrar muchas veces con muchas dificultades. Pero siempre recuerda esto, busca en tiempo, siempre cuando tengas problemas, busca en tiempo las respuestas. Y en tiempo, claro, y en tiempo, bueno, está la respuesta. Cuando no ha habido problemas, el mismo camino donde yo estoy me ha permitido darme el apoyo para poder organizarlo. Qué bien, qué maravilloso. Bien, tenemos aquí gente comentando por chat y demás. Disculpe, pero... Me imagino. Voy a tomar un poquito de café. Mucho movimiento. Seguimos con los saludos. Luis González dice, en Sudamérica todo se hace a pulmón. Excelente. Exactamente. Maestro Rodolfo Kunzman, muchos saludos. Mr. Frank Soto, saludos a usted también, maestro. Y al maestro Vidal, gran persona y profesor, quien tuve la fortuna de tener de blanco a negro tercer grado. Éxitos. Gracias. Excelente. En la Fuente Viva dice, hay alma y convicción. No es entusiasmo, es alma de Kempo. Claro, y eso es lo que motiva. Excelente, gracias. Dante Parodi dice, pregunta para el maestro Vidal, ¿cuál es su técnica favorita y a qué maestro admira? ¿Técnica favorita de Kempo? Me gusta Leaping Crane. Ah, bonita técnica. También me gusta Tain Sotit. También me gusta Fire Sword. También me gusta Thundering Hammers. Back Wicker. And Winding Pendulum. No, todo. Todos comprenden un alfabeto movimiento.
todas nos enseñan algo y por algo están puestas en el programa técnico. Me gustan todas. Hasta las que son problemas. Claro. Porque por algo son problemas, por algo están puestas ahí. Exacto. Y en cuanto a maestros, bueno, es una infinidad de maestros. Yo quiero mucho al maestro Kelly, al maestro John Kelly, al maestro Reynel Schulte, al maestro Mike Peak, Master Bill Wallace. En fin, siento un gran respeto por todos los maestros que hemos podido traer, porque han sido grandes personas en el fondo. Y esto me ha permitido crecer técnicamente y también madurar en cuanto a lo que es el arte. Yo soy el admirador de, bueno, partí con Bruce Lee, me gusta mucho Bruce Lee, pero en general es un todo, lo que siempre digo. Haber visto, por ejemplo, haber conocido al maestro Rich Hale, por ejemplo, cuando lo hemos traído dos veces a Chile, gran persona, el maestro Brian Duffy, todos tienen algo que enseñar, la maestra Doreen Coliandro, por ejemplo, el maestro Tabatabai, su energía que tiene cuando hace clases, en fin, disfruto mucho viendo tiempo, haciendo tiempo. Antes de continuar con los comentarios, no quiero, porque se nos está yendo el tiempo muy rápido, me gustaría que me platicara un poco sobre su inducción al Hall of Fame. Bueno, el Hall of Fame en Los Ángeles, California, fue a través del el Hall of Fame que organiza el maestro Paul Casey. Uh-huh. Esto fue en el año 2018. Fui nominado dentro de ese año y bueno, viajé a Los Ángeles a recibir ese premio, que fue en base al trabajo y el hecho de haber organizado tantos seminarios en tan poco tiempo. O sea, prácticamente un seminario cada año trayendo a varios maestros. Hubieron maestros, por ejemplo, 5 maestros, traer juntos, por ejemplo, el mismo año trajimos 2016, me parece que fue, a Jeff Springman, y traer a Bill Wallace juntos, dos verdaderas potencias de la arte marcial, ampliamente conocidos, traerlos juntos, el traer a Brian Duffy, por ejemplo, al maestro Tabatabai, traer a Rich Hale, el maestro John Kelly, en fin, todo eso, la comunidad americana me premió y me nombraron para estar dentro del Hall of Fame del año 2018. Pude estar con maestros, conocer también a Paul Casey y otros maestros también. Paralelamente estuvimos con Ben Urquides, que también fue uno de los premiados en ese mismo evento. Fue un honor, un gran estímulo para poder continuar con este lado, porque quiere decir que uno lo está haciendo bien y esto del COVID tiene que pasar. O sea, es un obstáculo, pero no es un freno. Maestro, si le hubieran dicho la primera vez que fue Benny the Jet allá a Chile, que usted años después, décadas después, iba a recibir un premio en el Salón de la Fama en Estados Unidos a la par con este señor, ¿qué hubiera dicho? No lo hubiera creído. No lo hubiera creído. Qué maravilloso, qué maravilloso. Buena pregunta. Digo, porque los vemos a ellos como leyendas, pues, ¿no? Exactamente. Como, o sea, Benny the Jet ya era un grande en los 70s, o sea, ya era un gran competidor, ya era, o sea, poder estar a la par. Se dice fácil, digo, yo veo esta foto que está aquí y digo, wow, o sea, el alcance de esto, ¿no? Para cualquier latino, ¿sí? No nada más chileno, para cualquier latino poder estar ahí con los grandes, o sea, y ser reconocido por ellos, pues qué maravilloso, ¿no? Qué gran experiencia, y no creo que usted se lo hubiera imaginado hace 20 años antes o más, que iba a estar allá compartiendo con y siendo reconocido por ellos, porque no nada más es compartir, sino que lo incluyan, lo reconozcan. Felicidades, de verdad, qué maravilloso e inspirador para todos nosotros que estamos en el mismo camino. Sí, es un gran honor haber estado ahí. Son grandes personas también. Estaba la señora de Joe Ayams también, pero que premiaron a Joe Ayams.
pero ya había fallecido, y una gran persona. Excelente libro, Zen del Arte Marcial, es uno de mis, de los libros preferidos míos. Fue un honor poder tener y me obsequió el libro firmado. Así que muy, muy bonito, en fin, poder compartir con el maestro Salinovich también. Ahí, ahí pude conocer al maestro Salinovich y al año siguiente lo trajimos a Chile. Entonces, no, invaluable el viaje y la experiencia. A ver, ¿esta foto quién es? Ale, un futbolista. Él era el antiguo capitán de Colo-Colo, de un equipo de fútbol. Ah. Ahí estaba de seguridad, estaba ahí. Ese es el dúo que usted se da Alameda. Y el dúo que realizó tenis baby fútbol. Entonces pidieron seguridad porque el dúo que es un instituto muy grande, es grande, tiene 5.000 alumnos cada instituto, 4.000 alumnos. Y en ese momento los futbolistas pidieron un poco de resguardo porque la gente se le iba encima, ellos son estrellas. Entonces, ya. Él es el antiguo capitán de Colo-Colo. Wow. A ver, una foto más por acá. Muy bien. Ok, vamos a lanzar los comentarios porque ya ahora sí se nos acaba el tiempo. Miguel Manríquez dice, saludos, maestro. Saludos, Miguel, saludos. En La Fuente Viva dice, muchas gracias por el saludo. Gracias a usted por comentar. Saludos, saludos, Padre Luis, saludos. Gracias, Padre Luis, gracias por comentar, se agradece. Sam Lee, sería genial un programa entrevistando a un kempoísta, sacerdote o pastor. Ahí está. Yo tengo los dos. Tengo dos. Tengo un pastor y un sacerdote. Y sería interesante. Si fue Ernesto Kohlbrenner, cuando uno necesita del Kung Fu, el Kempo, Kempo él aparece. Kung Fu Kempo, él aparece. Gracias. Alem Ruiz, buenas tardes, maestro Soto y Roberto Vidal, gran entrevista. Saludos desde el sur de Chile. Saludos, Alem, gracias. Hola, Halem. Saludos, Halem. Gracias, gracias. Óscar Alberto Silva Gutiérrez, muchas felicitaciones por su gran difusión y práctica de las artes marciales. Saludos cordiales desde Cali, Valle, Colombia. Bien, saludo a Colombia, bien. María Elena Araya Cortés dice, los Karate Kids presentes. Ella es una de mis instructores negros. Ella presentó el proyecto para hacer clases en jardines infantiles, para llegar con el tiempo a jardines infantiles. Y de ahí, bueno, empezamos con el jardín donde ella estaba, y lo vio la alcaldesa, la alcaldesa de Maipú, la señora Katy Barriga, y le gustó, lo vio, le gustó. Justamente paralelamente habíamos llevado en ese momento al maestro Tabatabay, al maestro Rich Hale, el maestro Brian Duffy. Vio la presentación la alcaldesa, le gustó y después permitió que ingresáramos a otros jardines más. Y de ahí nace ya cuando vino el maestro el año siguiente, que trajimos al maestro Salinovich y a Jocelyn, un saludo a Jocelyn también, y al maestro Kelly. Ellos pudieron ver ya cómo había crecido en un año. Ya eran 5 jardines infantiles, pero eran alrededor de 300 niños de 3 años haciendo movimientos. Y por eso son los Karate Kids. ¡Qué maravilloso! Gladys Vergara dice, muy orgullosa de ser su alumna y de seguir este camino del Kempo a su lado. ¡Excelente! Antonio Soto dice, ¡wow! ¡Jet Urquídez! ¡Qué lujazo! Un lujo, sí. Francisco Ponce Muñoz, el maestro Roberto Vidal. Señor. Padre Luis dice, cuando quieras. ¡Excelente! Maestro Roberto Almagro, saludos cordiales a ambos desde Ecuador. Saludos. Saludos, maestro Almagro, gracias. Lo tengo en mi lista, maestro. Espero que algún día lo pueda entrevistar, será un honor. Francisco Ponce Muñoz dice, saludos, maestros Frank y Roberto desde Quipué, Chile, gran programa. Gracias. Saludos. Maestro, pues ya se nos acabó la hora completa, pero antes de irnos, dos cosas. Primero, ¿dónde lo pueden ubicar a usted a través de redes sociales? Si alguien se quiere poner en contacto con usted, por favor. Y segundo, si nos podría dar alguna
Si quiere dar alguna conclusión, algún saludo, lo que sea, para cerrar. Pero primero, si nos puede decir sus redes sociales, por favor. Bueno, yo soy bastante fácil de ubicar, así que Facebook, Roberto Vidal. Mi correo, maestrovidal@gmail.com. Página web, quiempochile.cl. Ahí pueden ingresar también. Básicamente ahí tiene mi punto de contacto. En cuanto a la conclusión, bueno, sumamente corto el programa, se hizo muy breve. Un gran honor haber podido estar en su programa, Frank. Espero haber sido un aporte en cuanto a en el aspecto histórico del desarrollo del Kenpo en Chile, que hay muchas veces que hay gente que ha alterado muchas cosas, entonces no están bien balanceada la historia realmente. Y espero hacer un aporte. En mi página web pueden encontrar la historia de los maestros, del maestro Arturo Petit, y donde se habla de la historia del Kenpo en Chile, respaldado tanto por fotos como por años las actividades. Entonces eso va a aclarar muchas cosas. Lo invito a que vean mi página, quiempochile.cl. Está la biografía del maestro Kelly, la biografía del maestro Chulti, del maestro Bill Wallace, del maestro, todo lo que conforma lo que es la organización CKF, del sensei Arturo Petit, con fotos de respaldo de cada actividad que se fue haciendo. Y bueno, y un honor, aunque no es el maestro Frank Trejo también, yo siento un gran cariño por él, un gran campeón, una gran persona, un gran maestro. Saludo a gente de España, de México, de Uruguay, en fin, tengo grandes amigos gracias a las artes marciales. Maestro, de verdad un honor y un placer haberlo tenido aquí en Café y Artes Marciales. Lástima que se nos fue tan rápido la hora. Esperemos en un futuro, de ser posible, si le interesa, poderlo tener otra vez como invitado para que nos siga platicando, porque de verdad se fue rapidísimo esto. Un honor estar acá y realmente se fue sumamente rápido. Sí, y de verdad, con humildad se lo digo, si me permite, muchas felicidades por su trayectoria. Es usted un ejemplo a seguir para todos nosotros, los que nos dedicamos a impartir, a ser instructores o maestros de artes marciales. De verdad, pues qué bello poderse dedicar al 100% a las artes marciales. No todos lo pueden hacer, pero usted de verdad es un ejemplo de vida, un ejemplo de éxito, y que continúe el éxito. Pues todavía estamos con problemas acá, manteniendo sana distancia y demás, y ojalá y pueda reanudar todas sus actividades internacionales y que siga promoviendo y llevando a estos grandes maestros a su país y que siga usted teniendo el impacto que tiene en su comunidad con todos sus alumnos y con toda su gente. Muchas gracias, Frank. Un saludo a todas las personas que estuvieron viendo esta entrevista. Realmente sería un honor nuevamente estar y puede ser un cuestionario de preguntas también de referente historia, porque hay mucho que contar. Hay mucho, mucho que contar. Sería maravilloso, claro que sí. Así que cuente con eso, Frank. Muchas gracias. Muchas gracias. Francisco Zúñiga dice, saludos desde Guatemala, bendiciones. Guatemala. Guatemala decía, bueno, ya lo corrigió. Saludos desde Guatemala, ya decía yo. Sensei Axel Cárdenas Lizama, saludos al tremendo maestro Roberto Vidal. Gracias, Sensei, saludos. Rodrigo Peña, maestro Vidal, un destacadísimo maestro en Kenpo y extraordinaria persona. Mis mejores deseos para él y su gran linaje. Saludos a ambos maestros. Gracias, saludos. Saludos, Rodrigo. Maestro, pues muchísimas gracias, de verdad, de corazón le digo gracias, gracias por haber aceptado la invitación, por haberse dado este tiempo. Sé que usted es una persona muy ocupada. Yo siempre valoro el tiempo que nos regalan a todos aquí para compartir y hablar sobre artes marciales y demás. Así que le agradezco profundamente esto, le voy a tomar la palabra y esperemos en un futuro tenerlo otra vez acá en el programa. Gracias a toda la gente que nos vio y no sé si quiere agregar nada más porque ahora sí ya nos pasamos de tiempo. Sí, un saludo y un gran abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad, Frank. Cuente con eso y muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda la gente que nos ve, cuídese mucho. Les recuerdo el día de mañana, Coffee and Martial Arts, Grandmaster Joe Ribello, el viernes
Tenemos también nuestra sección de Budo no Seichin con el sensei Axel Cárdenas. Y el sábado, Open Mat Talks, tendremos al máster Juan Martín Álvarez desde Argentina, del International Hall of Fame, como invitado. Gracias, cuídense mucho. Bendiciones a toda la gente que nos ve. Felicidades, maestro. Y gracias. Buenas tardes.